Bueno, Germán, partido durísimo el de hoy con VA. Lo sacaron adelante con la potencia de los gordos, con el juego de Pucará también, el que están acostumbrados, estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo viste vos el partido? Sí, es como vos decís, fue un partido difícil, todos los partidos de top 12 son difíciles. Un par de desconcentraciones nos metieron puntos fáciles, si no la diferencia hubiera sido otra. Y creo que dominamos el partido 70 minutos de los 80 prácticamente. Así que nada, estamos contentos por eso. Era importante ganar también para reafirmar lo que habían hecho la semana pasada con el Casi, en ese primer partido que ganaron en el torneo. Era importante volver a ganar, pero sobre todas las cosas sostener lo que habíamos hecho en el juego. Por suerte lo sostuvimos, dimos un pasito más. Y así que la semana que viene vamos a buscar un pasito más con regatas. La leyenda de los Delgui continúa. Es increíble. Tienen el ingol entre ceja y ceja, meten try. Entran, yo le digo, parece una joda, entran 5 minutos y meten un try. Yo estoy jugando 180 y no meto ni medio, así que increíble. La verdad que están tocando una bolita los tres, son todos muy rápidos, todos muy elusivos y meten tries. Bueno, la última, Thiago, ¿puede estar Pucará para meterse entre los 6 primeros o todavía ni piensan en eso? Sí, nosotros siempre apuntamos a eso, pero bueno, ahora estamos tratando de encontrar el juego después de un año y medio de no jugar. Muchos chicos nuevos están subiendo y por suerte, nada, estamos mejorando día a día y sábado a sábado. Dale, gracias, Germán. Gracias.